Ya. Muy buenos días, en el nombre de Dios y siendo las 9:01 minutos se abre la sesión. Muchas gracias. Sí, aquí lo tengo. Como primer punto tenemos la aprobación de la acta sesión ordinarias número 20. Don Leonardo. 20. Número 90, perdón. Número 90. Alcalde, buenos días. Buenos días. Solamente agregar que en el comentario que yo, en la primera intervención que realizo, que estábamos hablando del trato directo, si no me equivoco, acerca de la de aseo, indiqué también que debiese hacerse licitación, que no está reflejado ahí, pero apruebo, alcalde. Muchas gracias. Don José Ramón. Alcalde, tengo algunas dudas, estoy buscándolas acá. Estoy buscándolas acá, que son de forma. En la parte cuando se, alcalde, la mantención de las barreras también, el señor alcalde reconoce que específicamente, bueno, ya hace un argumento, dice, no aparece en gran parte de mi intervención que yo hago acá. No lo quise poner por el largo. Ya. Que habla también el concejal José Parragués, señala que en sesión de comisión no se contó con la presencia de la jefa de departamento, de Medio Ambiente, Abuelito, qué sé yo. Y también hablo de juicio político, nuestro, responsabilidad administrativa, tampoco aparece reflejado. Perfecto, hay que agregar esa. Sí, porque es bastante más aclaratorio lo que yo hablo. Lo otro, el punto, el plan regulador también, alcalde. Hay una parte que quiero clarificar porque dice, cuando José Parraquet describe el trabajo que se llevó a cabo en la Comisión de Infraestructura y destaque que el plan regulador, yo no dije que el plan regulador estaba sujeto a cambios, lo que dije es, abro comillas, que las personas pueden hacer sugerencias, solicitar cambios en forma individual o colectiva si necesitan hacer alguna observación. Eso, alcalde. Perfecto, aprobado, alcalde. Acogiendo las observaciones, lo apruebo entonces. Perfecto. Señora Flor. Apruebo, señor. Gracias, alcalde. Señora Sandra. Lo apruebo, señor alcalde. Don Ramón. Apruebo también, señor alcalde. Apruebo también, señorita secretaria. Continuamos con la acta ordinaria número 91. Don Leonardo. Apruebo, alcalde. Gracias, don José Ramón. Apruebo, alcalde. Señora Flor. Apruebo, señora Sandra. Apruebo, don Ramón. Apruebo también. Apruebo, señorita secretaria. Y la acta número 92, don Leonardo. Apruebo, alcalde. Don José Ramón. Apruebo, alcalde. Señora Flor. Apruebo, señora Sandra. Apruebo, alcalde. Don Ramón. Apruebo también, señora. Apruebo también, señorita secretaria. Correspondencia recibida. Señores alcalde y honorable consejo, junto con saludar a usted y honorable consejo municipal, tenemos a bien solicitar al municipio, paréntesis, departamento de cultura, cierre paréntesis, la contratación de un cantante para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que se realizará en nuestra sede vecinal el día sábado 16 de marzo del 24, en horario de 20 horas. Esta actividad tiene por objeto reunir a la familia y al mismo tiempo poder inaugurar cocina y servicios higiénicos del proyecto obtenido por la ilustre Municipalidad de Requinoa año 2023. Asimismo, solicitar el apoyo para la amplificación con el fin de poder tener un mejor audio para esta actividad tan importante para nuestros socios y vecinos de nuestra comunidad. Hacer extensiva esta invitación a usted y señores concejales para la fecha indicada anteriormente, lo cual se realizará una invitación formal y con anticipación en fecha próxima. Esperando una buena acogida, saludo atentamente a don Carlos Orellana Astudillo, presidente Junta de Vecinos, Unión Padre Hurtado. Fue remitida esa para información de ustedes a Cultura para ver los apoyos necesarios en relación a lo que solicitan y obviamente pues, para marzo, ¿es alcalde? Las invitaciones que van a llegar a ustedes. Para el 16 de marzo del 24. 16 de marzo. Gracias, alcalde. Esto viene de gobierno regional. Estimados,
junto con saludar y en relación al asunto del correo, quisiera solicitarles los logos oficiales de su municipio para que estos sean incorporados en las unidades de salud móvil ya adjudicadas. El logo debe venir aprobado por el Consejo Municipal, que se autoriza para ser incluido en el diseño gráfico de la unidad móvil de salud. Estos son los vehículos que el gobierno regional va a comprar, que son las unidades móviles de salud, que son, en otras palabras, una clínica móvil que va a llegar a la comuna, y están solicitando la autorización que tiene que emitir el Consejo Municipal para poder usar el logo impreso en estos vehículos. Aprovechemos y lo votamos al tiro, lo zanjamos de inmediato. Don Leonardo. Aprueba, alcalde. Don José Ramón. Alcalde, una consultante. Esa es la clínica que el gobierno regional de la que era para el 2022, ¿no? La clínica móvil, esa es la que... Exactamente. Digamos. Perfecto. Aprueba, alcalde. Gracias, señora Flor. Apruebo, señora Sandra. Yo también. Don Ramón. Apruebo también, señor. Yo también, en buena hora que llegue ese vehículo. Perfecto. Aprobado. De Tania Ulloa, alcalde y consejo municipal, junto con saludar, y como es de su conocimiento, el día 18 del primero del 24, en lectura de la correspondencia recibida en sesión del consejo, se informó de carta de solicitud de apoyo económico para Montserrat Sanzana, Ruth, que ahí está explicitado, que practica taekwondo. Durante ese mismo día se entrega orientación de forma presencial en Dideco con respecto a la postulación de la beca deportiva. El día viernes 19 de enero, Montserrat Sanzana entrega la postulación en oficina de partes. La documentación que presenta está correcta, cumple con los requisitos estipulados en el reglamento. A modo de observación, la comisión informa que la deportista tiene una gran proyección en la disciplina, pero no califica como alto rendimiento porque no es seleccionada a nivel nacional, no figura en el ranking de su categoría. Por último, presenta corta experiencia, ya que inicia su práctica a este deporte en marzo del 23 y luego participa en campeonatos en abril, junio, octubre, noviembre, diciembre del 23. Sobre el monto que solicita, son 980 mil pesos para gastos de implementación deportiva que usaría durante el año 2024 y apoyar gastos de pasajes de regreso de competencia en Panguipulli, dice aquí, Panguipulli supongo que era, y gastos de alimentación del mismo evento. Eso en cuanto podemos informar, quedamos atentos al análisis y resolución del señor alcalde y de los concejales sobre esta postulación. Sin otro particular, saludo atentamente, Tania Ulloa Sánchez. Según la comisión, ahí hay una observación que no estaría calificando como alto rendimiento. Sí, pues está recién empezando. Sí, adelante. A esta niña, si no se le apoya, ¿cómo va a ser algún día profesional? Lo estamos discutiendo. Acuérdense, eso sí, que la beca hay que tener ojo. La beca está... Hay otros canales también de poder apoyar, Ramón, porque se supone que destinamos un monto para deportistas de alto rendimiento. Yo me refiero a seleccionados regionales, seleccionados nacionales. Por ahí va el tema. Decisión del consejo, si quieren lo bajamos y tendríamos que entregarle a todos absolutamente, o sencillamente cumplimos el espíritu de este monto que va orientado a deportistas de alto rendimiento. Pero es un tema complejo porque también yo creo que si lo abrimos demasiado, los montos no van a alcanzar. Los realmente que estén de alto rendimiento vamos a terminar entregándole algo que va a ser marginal. Entonces, yo creo que los deportistas también tienen que canalizar por otros canales los que no estén en el alto rendimiento propiamente tal. Entonces, yo creo que ahí la ordenanza o el reglamento que tenemos, hay que revisarlo más minuciosamente, precisamente para que la gente no entienda que estamos haciendo cero de algún tipo, sino que ahí esté claramente establecido cuáles son los parámetros y las exigencias y los verificadores que vamos a tener ahí para ir midiendo esto, porque si no también nos complica a nosotros y también a los vecinos, por supuesto, que quieran postular alguna ayuda del municipio. Sí. Señora Tania estaba pidiendo, y después don José Ramón. Alcalde, buenos días, concejales, funcionarios, buenos días. Bueno,
En el entendido de que es una deportista que claramente puede tener una muy buena proyección en el taekwondo, pero no presenta ciertas características que serían calificadoras, como lo fue la postulación de Ignacia, Gloria y también Rose, que también ella era número uno dentro de su categoría en el taekwondo. Yo quiero sugerirles algo y quiero a ver si ustedes están de acuerdo. Yo creo que, bueno, yo ya había solicitado la comisión al consejo cuando esté presente el señor Luis Medina, que se encuentra con feriado legal, para hacer las modificaciones del reglamento y tomar las decisiones pertinentes con respecto a los vacíos que tiene, pero por otra parte, que a lo mejor pudiéramos entregarle un apoyo a la deportista, quizá no en la totalidad, llegar a algún acuerdo en monto, porque ella, por ejemplo, es una persona que efectivamente es de escasos recursos, es una chica súper humilde, estudia Derecho en la UH y se nota que tiene muchas ganas de seguir adelante en su carrera deportiva. Entonces, la verdad que dejo a disposición estos antecedentes para que podamos tomar una decisión en conjunto y ya en el mes de febrero podamos modificar el reglamento y tomar aquellos vacíos que en estos momentos no se están considerando. José Ramón. Gracias. Buenos días a la gente, de todas las personas que lo están viendo, primero que nada. Nadie. No, si nos ven, nos ven bastante. La última fueron más de 1.700 personas, así que eso habla bien de... Habla bien del consejo y de las personas que se interesan por lo que pasa en esta administración y de nosotros, así que bien. Alcalde, siguiendo un poco lo que dice nuestra directora, la señora Tania, si bien es cierto, a mí me corresponde citar a comisión y yo les mandé por correo electrónico la respuesta, porque tenemos un concejal que está en capacitación y tenemos nuestro encargado deportivo, Luis Medina, que estaba a convocación. Entonces consideré no prudente hacer la comisión esta semana, y se va a hacer cuando ellos estén, porque es importante la opinión de ellos, el voto de ellos, la mirada de ellos frente a este tema, así que habría que dejarlo para la próxima semana cuando estén los alcaldes. Eso quería dar a conocer. Claro, porque nosotros tenemos hoy día un reglamento que tiene algunas, yo lo leí, me lo mandaron, tiene algunas cosas que son dignas de ser analizadas, pues, y alcance el alcance, sugerencias hacia arriba, hacia abajo, pero... quiero esperar eso, alcalde. Eso es mi mirada. Ya, perfecto. Gracias, alcalde. Don Leonardo. Gracias, alcalde. Pregunta, no me acuerdo la fecha que la niña va a concursar, a participar. El campeonato de Panguipulli es el 4 y el 5 de febrero, al igual que Rose, que fue el caso que vimos la semana pasada. Mira, alcalde, yo entiendo el punto de vista de la legalidad y obviamente hay que respetar los procesos, pero también tiene un argumento sólido, importante, fundamental, diría yo, lo que indica nuestra IDECO. Una, la situación socioeconómica que tiene esta deportista, además es una estudiante universitaria de nuestra región, que también es digno de destacar, más aún cuando la situación que pasa en este país con respecto a lo que... la juventud, parte de la juventud se va en otras cosas que no son muy buenas. Entonces puede ser una futura líder que incentive a otros jóvenes como ejemplo, diría yo. Y yo entiendo la argumentación suya que da alcalde, que hay que seguir los procedimientos que corresponden, pero también es potestad de este consejo, incluyendo usted y estos concejales que estamos en esta mesa, de poder... hacer entre comillas una excepción con respecto a ella, y por cierto mejorar después lo que usted está indicando, el mismo reglamento que indica nuestra IDECO, que hay algunos vacíos que, y va a sonar como contradictorio, que a lo mejor esos mismos vacíos nos permiten poder contribuir para que esta niña participe. Lo que dice Ramón es cierto, es el empuje, y qué mejor que nosotros, recursos públicos, le demos este empuje a personas que no tienen recursos. Entonces, yo, alcalde, por mi parte, yo sugiero que tome una decisión, dado los tiempos, que ya la competencia es pronto, y poder hacer la excepción, alcalde. Eso. Perfecto. Sí, no, yo creo que hay que votarlo ahora, porque la niña compite, y en relación a lo que usted dice, concejal, la excepción, si hacemos la excepción aquí, vamos a tener que hacerla siempre, sí, porque después... con qué fundamento le vamos a decir, no, esta niña sí, esta niña no, este joven sí, este joven no. Entonces, pero bueno, yo no tengo problema. Votemos nomás. Sí.
Votémosla. El monto total sería 980 mil pesos. No, ¿cuánto? 980 lo que está solicitando. ¿Eso es lo que solicita ella o no? 2 millones. Son 980 mil pesos. Son 980 mil pesos, que es para la implementación que ella quiere utilizar durante el año. Y temas puntuales con respecto a gastos de pasaje y alimentación de la competencia de Panguipulli. Ahora, si ustedes desean, entreguémosle el dinero solo de la implementación. Perfecto, ya votemos, para que avancemos. Sí. Son 980 mil pesos, ¿listo? En los antecedentes que le envié está el detalle, que es netamente implementación deportiva, más que nada. Votamos entonces la aprobación de la subvención de 980 mil pesos para Montserrat Sanzala. Don Leonardo. Gracias, alcalde. Yo apruebo, alcalde. Don José Ramón. Alcalde, estoy en una disyuntiva porque el informe que da, si bien es cierto, está el reglamento, el informe que da la comisión es bien lapidario en algunas cosas. Yo no conozco el caso en particular, que la niña es estudiante de Derecho, destacado bien, de la comuna también bien. Lo otro, estamos sentando un precedente, sí, alcalde, porque si nosotros no estamos saliendo del marco del reglamento que nosotros mismos hicimos, es complejo el tema. Pero si va a quedar en acta como una cosa excepcional, por esta vez, esperando la ordenanza nueva que vamos a hacer entre todos, por esta ocasión aprobo acá. Señora Flor. Yo, con todo el respeto que tiene para, hacia los funcionarios que hacen un trabajo como comisión, igual yo sugiero lo que dice la comisión, porque ellos han hecho un estudio. Si bien es cierto, tenemos un reglamento que hay que respetarlo, porque siempre se decía que tenía que tener personas que ya le han dado algo a la comuna, que tenía que estar recién empezando. Entonces, ya tenemos un gasto de 2 millones que se había, la comisión había sugerido 1.200.000, y nosotros no estamos pasando a llevar lo que el trabajo que hace una comisión. Así que eso es lo que yo... Ese es mi... ¿Pero este monto lo aprueba o lo rechaza, señor Flor? Mire, nosotros tenemos una ordenanza también de las subvenciones, que no se da alimentos. Yo no sé qué tal acá, no, si es lo mismo. Pero es algo que gastos de alimentación... El reglamento de la beca. De la beca, sí. Mira, y las subvenciones que es tenemos... que, por ejemplo, que cuando van a alguna competencia, requieren comprar y en el lugar que van. Requieren tener alimentación, por eso está considerado, por ejemplo, el transporte, alojamiento, todos esos aspectos están considerados dentro del reglamento. Ya. ¿Y plata hay? ¿Cómo? ¿Hay plata? Sí, hay. Sí, existe, sí. Sí, obviamente, ya haciendo la modificación del reglamento, vamos a poder abordar todos estos vacíos que tenemos y poder hacerlo más específico. Y bueno, y por favor, tomar la responsabilidad de que si vamos a modificar el reglamento, nos quedamos con eso y después ya no podremos hacer excepciones. ¿Ya? O sea. Porque si nosotros hacemos un reglamento y después pasamos, entonces chuta. Exactamente. Su votación, señor. Bueno, como dice que hay, y por esta vez, y sí, también pedir que cuando nosotros hacemos un reglamento tenemos que respetarlo. Por esta vez sí, apruebo. Ya, señora Sandra. Lo apruebo, señor alcalde. Don Ramón. Por el entusiasmo que tiene la niña y porque ella es de escasos recursos, señor alcalde, yo apruebo los 900 mil pesos. Ya. Aprobó también, señorita secretaria, aprobado los 980 mil pesos para Montserrat Sanzana. Continuamos, tenemos un convenio de transferencia de recursos entre Municipalidad de Requino y Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental, Yungay Gulrolino Limitada, AguaCop. ¿Les llegó esta documentación? Sí. Sí. Es para una motobomba, señora María, sí, Isabel. Que la que está mala, está quemada. Cuente un poquitito para que... Sí, pues la PEA. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Que está funcionando a medio. A ver, se trata de lo que hemos conversado continuamente, sí, de que la planta elevadora de la PEA 2 de Los Lirios está funcionando solamente con una bomba.
y nosotros habíamos tratado y les comenté a ustedes, señores concejales, la posibilidad de hacer un convenio con Aguacop y poder nosotros traspasar los recursos y que ellos compren y hagan todo lo, las obras que se han señalado en las diferentes recepciones provisorias que se hizo de esa obra, considerando, ustedes ya saben, todo el tema con Puerto Principal y el término anticipado del contrato. Bueno, el tema está en que hoy día esa PEA está funcionando con una bomba y de acuerdo a lo, la recepción nosotros deberíamos aportar la segunda bomba, para eso están los recursos del seguro. Y lo, ¿por qué hacemos un convenio? Por eso estamos pensando en hacer un convenio, porque Aguacop tiene unas especificaciones específicas de la bomba, cosa que nosotros no podemos comprar porque nosotros tenemos que licitar. Entonces nosotros si licitamos una bomba X que tenga tanta capacidad, pero nosotros no podemos poner marcas. Por tanto, y ellos en eso están complicados porque tienen una segunda bomba de nota que tiene que ser una específica. No sé si se entiende lo que les digo. Entonces nuestra idea es poder traspasarle esos recursos a Aguacop. Primero, la bomba la traen de Europa y se demora, creo que 20 semanas, se demora mucho, digamos. Ya, y segundo, ellos tienen la capacidad de contratar en forma directa la compra de la bomba, la instalación de la bomba, etcétera. Entonces, ante eso, nuestro asesor jurídico nos dice que la mejor manera es hacer un convenio donde podamos traspasarle esos recursos a Aguacop y que ellos compren directamente la bomba. Eso. Eso. ¿Alguna consulta en relación al tema? Perdón, alcalde. Sí, ¿los recursos con la garantía era? Sí, son los recursos que tiene la empresa con las garantías que llegaron. ¿Ya? Si no hay más consulta, entonces procedemos. 25 millones cuesta la bomba. La 25. Sí. No habiendo más consulta, procedemos a la votación. Entonces, don Leonardo. Apruebo, alcalde. Don José Ramón. Apruebo, alcalde. Señora Flor. Apruebo, señora Sandra. Apruebo, señor alcalde. Don Ramón. Apruebo también, señor. Apruebo también, señorita secretaria. Seguimos avanzando. Tenemos modificación presupuestaria número 1 con saldo inicial de caja municipal del Departamento de Salud y Educación, que son los servicios traspasados. También la presenta la señora María Isabel Rivero Soto. Bueno, señores concejales, a ustedes se les mandó a cada uno la modificación presupuestaria que se conlleva la distribución del saldo inicial de caja, ¿verdad? También tienen el balance presupuestario que se los mandó la jefe de finanzas. Por tanto, entre lo real y lo presupuestado, que es lo que le mandaron a ustedes, tenemos un saldo por distribuir de 1.209.711.000, ¿verdad? Verdad. De esos 1.209.711.000, bueno, debemos decir finalmente que, y es siempre la preocupación de ustedes como concejales, y me parece súper válida el hecho de que las finanzas estén ordenaditas en la municipalidad, y ustedes se pueden dar cuenta que las finanzas están ordenaditas en la municipalidad, ¿ya? Y eso es hoy día un compromiso del alcalde y de todos ustedes como concejales. La modificación presupuestaria número 1 del saldo inicial de caja también se las mandamos y corresponde a los 1.209.711.000, y también les mandé diciendo que se va a la cuenta de servicio de bienestar de planta, prestaciones de servicio, programas comunitarios, y va también explicado, es larga, por eso creo que no sé si es conveniente leer uno a uno, ¿verdad? Entonces dice que la llevamos a servicio de bienestar, prestaciones de servicio, programas comunitarios. Bueno, ahí hay muchos programas comunitarios de Videco. Después estamos productos farmacéuticos, materiales y útiles de aseo, insumos y recursos de gestión de computaciones, etcétera, etcétera. Y cuadramos los ingresos en 1.209 millones con la cantidad de gastos que ustedes tienen detallados con 1.209 millones. Yo no sé si hay alguna pregunta específica. Y porque ya tienen los antecedentes, ¿no? Sí, sí. Sí, don José Ramón, sí. Adelante. Yo tengo un par de apreciaciones con respecto al saldo inicial caja número 1. Tiene varias líneas de acción, pero quiero remitirme a lo siguiente. Este saldo inicial caja nos está traspasando toda la deuda de 2023. Quiero solicitar que no haya facturas
sin incorporar la contabilidad, es decir, que no hayan deudas al cierre del año 2023. Tengo esa duda yo, alcalde. Perfecto. ¿Está claro? No sé. Sí, clarísimo. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Nosotros el cierre se trabajó este año haciendo un corte a 14 de diciembre. Por lo tanto, se hizo todo lo que estaba pendiente del año, se pagó y se terminó de pagar en el año. Nuestro concepto de deuda flotante, nosotros no tenemos deudas ni previsionales, no tenemos deudas por pagar, en ninguna de las tres áreas. ¿Ya? Puede que haya una otra factura que esté por alguna circunstancia en trámite que se planteó que no está aquí, pero son menores, son absolutamente menores. Lo importante de esto es que obviamente el diferencial que tenemos nosotros hoy día, más que en saldo inicial de caja, entre los ingresos recibidos y los gastos ejecutados, es enorme. Nosotros tenemos 1.400 millones, que en realidad es una revela una gestión importante. O sea, eso ustedes podrían decir, a lo mejor hay proyectos que no se ejecutaron, por lo tanto quedó plata, y es lo que ha pasado en algunos otros municipios. La verdad es que en este municipio, de lo que teníamos que ejecutar en proyectos versus lo que se ejecutó, hay un diferencial de 100 millones, 120 millones, o sea, no es nada. El trabajo de ejecución presupuestaria que hace la SECPRA es, como se llama, ha sido súper, súper aceptado. Y los otros son por extraordinario. Sí. Aunque lo que sí es importante también, yo les puedo entregar un cuadrito de evolución que preparó Fanny con todos los detalles, que también lo vamos a preparar nosotros. Pero mire, le voy a dar así un amor ejemplo. Por favor. En el 2018 recibimos 5.098 millones percibidos. 2019, 6.148. 2020, 6.300. 2021, 6.900. 2022, 9.074. Y 2023, 10.676 millones percibidos. Se ha hecho un trabajo extraordinario en el sentido de recuperación de patentes. Sí. Hemos trabajado con una empresa que empezamos. Entonces, y también el control de los gastos ha sido, ¿cómo se llama? Súper cauteloso. O sea, y eso nos permite tener hoy día fondos disponibles en caja, haber hecho las compras que hemos hecho de algunas propiedades, cosas que... Entonces, para mí como control le puedo dar como fe que la verdad el tema de la finanza está absolutamente controlado. Y la distribución de caja es necesario hacerla, ¿por qué? Porque no nos podemos quedar con ese saldo, no, claro. Hay que distribuir las partidas que no fueron consideradas en el presupuesto inicialmente y lo ocupar este año. No, claro. Eso es lo que le puedo... Alcalde, yo revisé exhaustivamente todos los detalles que enviaron ustedes, quiero agradecerle la información y efectivamente no encontré detalles, o sea, lo encontré... La perfección no existe, pero casi perfecto, entonces en la parte número ustedes saben que... algo conozco un poquitito. Y afortunadamente, claro, pasamos con un saldo de 1.209 millones, que es bastante meritorio de todos. Así que muchas gracias a Sonia Morizal y a Mario por la información precisa, oportuna y eficaz. Muchas gracias, Carlos. Perfecto. Entonces, procedemos a la votación de la modificación presupuestaria que incluye los saldos iniciales de caja de Municipal Salud y Educación. Don Leonardo. Aprueba, alcalde. Don José Ramón. Aprobo, alcalde. Señora Flor. Apruebo. Señora Sandra. Sí, señor alcalde, lo apruebo. Don Ramón. Apruebo también, señor alcalde. Yo también apruebo y aprovecho también de felicitar a los equipos profesionales de CEPLA, que especialmente también al equipo de DAF, la señora Fanny Núñez, a la señora Erika Durán, a don, siempre se me olvida el nombre, don Christopher Tobar de Salud, que sin lugar a duda, sin el trabajo ordenado y profesional de ellos, esto no sería posible. La verdad que terminamos el año 2023, como bien decía don Mario Mena, nuestro control, muy bien, absolutamente bien, así que felicitar a la Comisión de Finanzas, al Presidente de Finanzas, al Consejo. La verdad que no se trata que nos estemos tirando flores entre nosotros, pero estamos con un municipio que está saneadito, ordenado y con plata. No con mucha, pero plata. Así que eso es importante, eso significa que estamos haciendo
que estamos haciendo una muy buena administración de los recursos, se están optimizando con un manejo austero y cuidadoso en los gastos, y eso nos ha permitido estar tranquilo y sólido, la verdad, las cosas. Así que ese es el camino y esa es la senda que sin lugar a dudas vamos a seguir. Así que felicitaciones a todos los profesionales que trabajan con nosotros. Continuamos. Aquí tenemos una situación que nos pidió don Juan Jara que nos pudiéramos pronunciar como consejo con apoyar o no, que se trata del servicio, del traspaso de los servicios locales de los SLEP. ¿Por qué? Porque hemos planteado de que... ¿La pasamos todas? ¿Hay que votarla por uno? No, es que me pregunté yo. Había tres modificaciones. Sí, porque estamos viendo de salud y de... Se vota. Ah, por votamos ya, municipal. Ya, perfecto. Aprobamos entonces la municipal. Vamos por la de salud. Si no hay consulta, procedemos a la votación. También votamos. Sí. Señor concejal, se les mandó en salud, también lo mismo, el balance de la ley de salud, y acá el mismo cuadrito que se les mandó, cuál era la cantidad de recursos, que eran 733.576.838 que había que presupuestar, y también se les mandó y se les propone la modificación presupuestaria en atención a los gastos que deberían proponen hacer durante el año. Y está cada una de las cuentas y cada una de las asignaciones en que se va a distribuir estas cuentas. A modo de ejemplo, es la asignación de atención primaria y salud, la asignación de especial de transitorio del artículo 45, para vehículos, calzado, productos farmacéuticos, materiales de utilidad quirúrgico, materiales de utilidad de aseo, materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles, repuesto, accesorio y mantención de vehículos, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto lo tienen ustedes en su respectivo que es comandado en su oportunidad. Este es salud. Salud. No sé qué probar. Sí. Espérate, ¿votemos salud? Sí. Ya, sí, la modificación presupuestaria del saldo inicial de caja. De salud, don Leonardo. Aprueba, alcalde. Don José Ramón. Aprueba, alcalde. Perdón. Señora Flor. Apruebo, señora Sandra. Apruebo también. Don Ramón. Apruebo también, señora. Apruebo también, señorita secretaria. Parte educación. El saldo inicial de caja que educación está pidiendo a destruir son 221.823.228 pesos. Sí, 231 millones. Y en la modificación presupuestaria se les propone también cada una de las partidas en las donde se van a destinar estos recursos, y entre ellas está arriendo de vehículos, mantención de jardines, servicio de aseo, cursos de capacitación, gastos menores, que, insisto, ustedes los tienen en sus respectivos correos y la lista larga, pero además está el balance donde ustedes pueden comprobar que el saldo inicial de caja y las cuentas que se señalan ahí corresponden a todo lo que se señala en el balance presupuestario. ¿Ya? Eso es. Perfecto. Entonces, procedemos a votar las modificaciones presupuestarias del saldo inicial de caja del Departamento de Educación. Don Leonardo. Aprueba, alcalde. Don José Ramón. Aprueba, alcalde. Señora Flor. No. ¿Ellos están de acuerdo? ¿Estamos todos ok? Apruebo, señora. Señora Sandra. Sí, lo apruebo. Claro. Don Ramón. Apruebo también, señora. Apruebo también, señorita secretaria, y reitero la felicitación a la señora Erika y don Christopher. Tobar. Tobar. Lo aprendí. Sí, bien. Continuamos. Tenemos un punto ahí que don Juan me pidió someterlo a votación del Consejo, que es el traspaso a los servicios locales. ¿Por qué a someterlo al Consejo? La verdad que la mirada que tengo yo ahí, no sé si ustedes la comparten o no, que yo siento, sin ser experto en la materia, que no es una solución a la educación pública el pasar a los servicios locales. Y la práctica de lo que se ha visto en San Fernando y otros sectores más ha sido un resultado bastante complejo y difícil, que no ha dado los rendimientos, yo creo, y los frutos que se esperaba. Y reitero, yo insisto en que esto va a ser totalmente negativo para la comuna, porque al pasar los servicios locales les aseguro que de inmediato van a cerrar algunos colegios que están bastante complicados en el número de matrículas, como Totigüe, a lo mejor Pimpinelli, van a querer concentrar
toda la matrícula en uno o dos colegios y el resto sencillamente porque los números no dan y van a cerrar porque ahí se va a perder el tema de la identidad de los sectores, toda la mirada que nosotros tenemos y que queremos potenciar. Así que yo le pedí a Juan que hiciéramos la presentación para solicitar que nosotros, que estamos además saneados administrativamente y económicamente, este municipio, me refiero al departamento de salud, pero particularmente en la educación, que es el que estamos viendo ahora, estamos bien, estamos absolutamente bien. Nos hemos preocupado nosotros como agentes políticos de ir mejorando la infraestructura de los colegios. Viene un trabajo importante en David el Curto y en República de Francia. David el Curto, más de 400 millones que se van a invertir, y en República de Francia también se está trabajando fuertemente en ello para poder ir mejorando la infraestructura de los colegios. Santa Amalia sabemos que quedó muy bonito, los baños quedaron de primer nivel y hay que seguir avanzando en lo que es infraestructura. Y por el otro canal también, en la otra vía, los profesores y los directores y los profesionales del DAEM seguirán trabajando para ir capacitando cada vez más a los profesionales que trabajan con nosotros en la educación. Entonces por eso es que yo quería poner este punto en la mesa para que nos podamos pronunciar si estamos de acuerdo o no en solicitar de que Requinoa por ahora no pasa a los servicios locales, porque yo creo que no es ninguna solución a la educación pública, al contrario, yo creo que a nivel local, donde tenemos buenos resultados, va a ser más que nada un perjuicio para nuestros vecinos y para nuestros alumnos. Yo eso por lo menos no lo comparto, por eso lo pongo en la mesa para que después, si quieren, le da una vuelta, vemos los planteamientos de ustedes también, cuál es la mirada, y después votamos si apoyamos esto o no, porque la verdad que, como reitero, yo creo que no es ninguna solución a la educación, al contrario, yo creo que se le va a generar un daño no menor a nuestros vecinos, sobre todo de las escuelas de los alrededores. Eso, estimados colegas, que es lo que yo quería plantear, y por eso está como punto de tabla. Así que nos abrimos al diálogo, el que quiera opinar sobre este tema. Sí, don Leonardo. Gracias, alcalde. Bueno, en mi condición de, aparte de concejal y presidente de la Comisión de Educación, me hago parte también ya de este proceso, en el sentido de que obviamente nosotros estamos en contra de la desmunicipalización, entendiendo que esta política pública de Estado tiene un fondo importante y tiene un buen objetivo, pero la implementación de esta política pública no ha sido de buena manera. Hay experiencia en el norte, aquí mismo en la provincia de Colchagua, donde los desaciertos de gestión de la gerencia pública en los servicios locales no ha sido la adecuada. Por lo tanto, de ese punto de vista, descartado totalmente. Segundo, en la práctica, cuando vinieron a exponer los funcionarios acá sobre la realidad que va a pasar desde el punto de vista laboral también de ellos, los funcionarios días del DAEM, en la práctica lo que va a suceder con los padres apoderados, que en vez de ir al DAEM aquí a Pablo Rubio, van a tener que dirigirse a Rengo. La solución no va a ser la inmediata como hoy día tener la administración directamente a nivel local o dependiendo del municipio. La mirada local de potenciar los sectores tampoco va a existir. Entonces es una problemática seria que yo creo que no debemos estar a favor de ello. Nos hemos reunido en varias ocasiones, con algunos parlamentarios, yo particularmente con algunos funcionarios estuvimos con la diputada Marcela Riquelme, yo me he juntado con el senador Juan Luis Castro, y abordando este tema, planteando la situación acerca de que no es necesario por ahora la desmunicipalización, y también a nivel local, la calidad que tiene nuestro DAEM, que no tenemos deudas previsionales, el reforzamiento que se ha tenido en las escuelas rurales, que eso tiene un potencial no tan solo de la escuela misma, sino que de la comunidad. Por lo tanto, yo creo que lo que debiésemos nosotros hoy día, si es que lo va a someter a votación, alcalde, es votar que estemos en contra de la desmunicipalización, entendiendo, y para no generar expectativas, esto va a ser más bien una señal que nosotros vamos a dar, porque cambiar una decisión de una política pública nacional va a ser difícil, que sea particularmente la comuna de Requinoa versus la provincia. Pero sí uno marca un precedente con respecto cuando se tomen decisiones el Parlamento o la autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, yo en ese sentido, alcalde,
yo estoy por ahora a favor de que los en este caso las escuelas sigan administradas por la municipalidad. Gracias, eso, don alcalde. Leonardo. Don José Ramón. Gracias, alcalde. Siguiendo la línea de lo que usted leía, como concejal de la comuna y representante de esta, creo que estoy de acuerdo en que no se desmunicipalice por la trayectoria, por los antecedentes que tenemos así a la vuelta de la esquina. También, como dice el colega, bueno, cada uno tiene sus parlamentarios y uno conversa a diario distintos temas, y también hay unos senadores y diputados de la República de Chile. Esta era la misma postura de ojalá poder crear otra ley, porque una ley se deroga con otra ley, que siga siendo municipalizada, dada la experiencia. Entonces, toda la disposición de este concejal alcalde, porque la comunidad, los funcionarios, los asistentes de la educación, todo el mundo que está inserto en el ámbito de la educación, han conversado indistintamente con ustedes, con cada uno de nosotros, planteando sus inquietudes, y el apoyo sea a ellos, porque quería gente sin trabajo. Está demostrado que la gestión no ha sido buena, usted lo ha planteado en muchas oportunidades también, y yo estoy de acuerdo en apoyar la moción que nos sugiere don Juan, y humildemente de este consejo decir, oiga, no estamos de acuerdo con la desmunicipalización por todo este antecedente que se conoce, lo conoce la opinión pública y hechos que están acaeciendo. Así que yo, perfecto, estoy a favor de apoyar esta moción. Perfecto. Alcalde. Señora Sandra. Gracias, alcalde. Obviamente sumarme a las palabras que dicen mis colegas, entregar nuestros colegios con una administración que ha marcado un claro precedente, que queremos mejoras para ellos, que nos hemos esforzado en el fondo en generar recursos para la mejora, valga la redundancia, de estos mismos colegios, transmitir la tranquilidad a los padres y apoderados, que como concejales nunca estuvimos de acuerdo con la desmunicipalización, ni mucho menos entregar nuestros colegios, nuestros niños, porque ya no vamos a tener incidencia nosotros en corregir algunos actos que estén ligados a la educación misma, porque no vamos a poder intervenir en ellos. No vamos a poder proyectarnos en un futuro en mejoras de estos también, en ayuda de los niños. Entonces, indicarle a nuestros padres que este grupo de concejales, este alcalde y esta administración va a hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar el traspaso, para evitar todo lo que conlleve a entregar nuestros colegios, nuestros niños, nuestros profesores y nuestra educación. Eso, señor alcalde. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a... Sí, vamos a proceder a votar si estamos de acuerdo en pasar a los servicios locales o no estamos de acuerdo a pasar a los servicios locales, para que eso también se complemente, básicamente para que con toda la documentación que tiene que enviar don Juan Jara, también vaya el pronunciamiento del consejo si estamos de acuerdo o no de pasar a los servicios locales. Entonces, es un antecedente más para poder reforzar esta idea que se tiene y que yo creo que es lo mejor que podemos, no quiero influir, pero lo mejor que podemos decir. Así que procedemos a la votación si estamos de acuerdo o no de pasar a los servicios locales. Don Leonardo. Gracias, alcalde. Yo estoy en contra de pasar los servicios locales. Perfecto, no pasar los servicios. Perfecto. Don José Romero. No, yo también, alcalde, estoy en contra de pasar los servicios locales. Perfecto. Señora Flor. No estoy de acuerdo con el traspaso. Perfecto. Señora estoy Sandra. De acuerdo con apoyar la moción de don Juan, en el fondo en... apoyar a que no seamos traspasados a los ESLE. Perfecto. Ramón, don Romero. Yo también, señor alcalde, estoy en contra. Perfecto. Que se quede tal como está. Muy bien. Entonces, yo también, en forma unánime, este consejo rechaza la posibilidad de pasar, pero como bien decían ustedes, no es una decisión, es un tema de políticas públicas, que a lo mejor va a ser complejo, pero la batalla la tenemos que dar. Todos coincidimos en que no es la mejor, no es una solución para la educación, y por lo tanto, en forma unánime, rechazamos nuestro paso a los servicios locales. Se agradece. Totalmente. Se agradece. Señor alcalde, me parece que había una solicitud, parece, del transporte escolar. También hay que pasarlo por el consejo. No. Ah, con ¿no? Sí. Ah, ya era una información, sí, que llega.
Sí, no, por eso dije. Tenemos, vamos a hacer unas modificaciones aquí, un puntito que es rápido, solicitud de baja de bienes municipales, ¿le llegó el listado? Sí. Sí, es una impresora, calculadora, teclado, una silla ejecutiva, todas estas cositas para poderlo dar de baja. Se ve, lo botamos al tiro, don Leonardo, sí. Estas bajas, el listado. Aprueba, alcalde. Sí, sí. Don muchas José Ramón. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Una duda, alcalde, que parecen unos parlantes ahí de amplificación y todo eso. Pero todo malo. Todo malo. Está todo malo. ¿Ah? No viene. Ahí sale la condición del Estado. Sí, se la leí. Todo malo. Ya, aprobó, alcalde. Gracias, señora Flor. Apruebo. Una sola duda, ¿dónde van a parar esos elementos malos? ¿A destrucción? Lo que se puede rematar se va a ir todo a remate para poder hacer eso por ¿cómo se llama? Por lotes se va a ir rematando todo esto. Sí. Ah, perfecto, sí, apruebo. Don Ramón. Apruebo también, señora. Apruebo también, señorita secretaria. Aprobamos la baja y votemos la autorización para poder ser rematados. Rechazo. Entonces vamos a votar ahora la autorización del Consejo para ser rematados estos bienes. Don José Ramón. Perdón, don... Aprobo, alcalde. Don José Ramón. Aprobo, alcalde. Señora Flor. Aprobo. Sí, señora Sandra. Don Ramón. Apruebo también. Estimados colegas, van a quedar dos puntos porque vamos a entrar en una etapa de una pausa, porque la empresa que viene a hacer la presentación, la consultora del proyecto mejoramiento Avenida Labra, etapa de diseño, se llega a las 11 de la mañana. Y nos quedan dos puntos. Yo les voy a informar a ustedes que voy a proceder con el administrador municipal ir a una reunión que estoy citado a las 10 de la mañana por el tema de la yesca con el municipio de Rancagua. Porque ustedes saben cuál es la posición que tenemos de pelearle esta cuestión, que es tan mal que se negoció en su momento y que estamos ahí bastante complicados, en el sentido que tenemos todas las externalidades de todas las comunas, nos vienen a dejar la basura y lo administra Rancagua en nuestro territorio. Entonces vamos para allá a ver si podemos conseguir ya definitivamente que nosotros tenemos que tener, o la administramos nosotros, o un beneficio para la comuna de Rancagua. Nosotros no debiéramos pagar, claro, si están en nuestro territorio, porque si les aseguro que ninguna de las otras comunas, de las 17 comunas, va a querer llevarse el vertedero para allá. Entonces, por lo tanto, va en la segunda etapa, la preside don Leonardo Peñalosa, y que quedarían dos puntos que son los varios y la presentación de la consultora, en relación al mejoramiento de la avenida de Labra, que van a hacer la presentación. Así que, jóvenes, Ariel, para que pausa, se reinicie en un ratito más porque la consultora llega a las 11. Muchas gracias por su comprensión. Nos avisa.
yo voy a dar la palabra. Ya, vamos a continuar con la sesión del Consejo. Tal como señaló nuestro alcalde, tuvo que retirarse a una reunión importante que tenía, por lo tanto, me toca presidir. Quedan dos puntos de tabla. Uno es la presentación de la consultora con respecto al mejoramiento de Avenida Labra. Es solamente la etapa de diseño, pero no han llegado. Así que vamos a iniciar la ronda de los varios. Señalar, también recordar que nuestro colega concejal Antonio Echen anda en una capacitación, por eso la ausencia, por si algún vecino o vecina no lo ha visto. Vamos a partir con nuestro colega don José Ramón. Gracias, presidente. Algunas cositas. Dejar manifestado por su intermedio, presidente, que la Villa Francia no tiene sede comunitaria, para que sea transmitido a las unidades pertinentes, porque no tiene alguna opción de que la tenga más adelante. ¿Ya? También se me han llegado bastantes consultas respecto al camión de recolector de la basura, que pasa en horarios distintos, entonces muchas veces pasa a las 7 de la mañana, a las 7 y cuarto, y la gente no alcanzaba a sacar la basura, sector El Abra, sector Las Rosas, aquí también en Emilio Valdés me han hecho ese alcance para que ustedes lo consideren y ver qué pasa con eso, si realmente es así. Quiero destacar, presidente, por su intermedio, que nosotros hemos tenido varias personas que han sido premiadas en la cueca, tercer lugar infantil regional, tercer lugar nacional, con lo que se relaciona a Melipilla, algunas personas que salieron con los años dorados, adultos también. Son como 5 o 6 parejas y creo pertinente poder gestionar algún reconocimiento, un desayuno, así como se le hizo a los deportistas destacados. Creo pertinente por su intermedio solicitar esa opción en la cual podamos participar todos, porque creo que es meritorio que Requino se esté posicionando a nivel comunal y nacional a través del folclore y la cueca. Creo que es pertinente hacer un reconocimiento respecto colega, a eso. Todo lo que usted está solicitando, nuestro administrador lo está tomando apunte para el verse. Me parece muy bien. Yo tengo los nombres de los don Juvenal, de las personas, pero también Diego debe tenerlo, así que no hay problema, pero cualquier cosa yo los tengo, así que lo vemos internamente. Hay un tema que el 2000, hace 4 años atrás en realidad, salió una ley que es la 21172, que tiene que ver con la basura aérea, que se llama, que son los cables que tienen las empresas de distintas índole, telefónica, de cable distinta. Entonces, esa ley castiga bastante fuerte a las empresas y solicito hacerle un oficio a la CGE, porque la CGE, yo no sé si presta los postes, los arrienda, desconozco eso, para que puedan sacar esos cables, porque de repente, no sé si se han topado ustedes, hay mucho cable colgando, que uno no sabe si son eléctricos, si tienen algún tipo de situación que puede generar un accidente grave. Entonces, estamos amparados por la ley, creo que es pertinente hacer un oficio, en este caso a la CGE y, o a las empresas que están cometiendo este error, para hacer una limpieza y la ley lo favorece. Lo dejo planteado también. Colega, hace un tiempo, hace unos años atrás, se hizo un levantamiento y se pudo sacar algunos cables. Mira. Pero es bien poquito con respecto al tema de la cantidad que existe. Sí. Porque cada vez que se instala una línea y después la dan de baja, queda instalado el cable. Entonces, esta ley le llaman Chao Cables, se llama. Sí, coloquialmente se llama Chao Cables. Hay un tema también que quiere presidente y don Juvenal y señora Leila que están acá. Existe en el camino Santa Lucila, yo lo acompañé a ellos a desvío, al lado de la Escuela Canadá, un sector que viven varias familias y ellos no tienen agua potable por distintas razones. Yo tengo acá la ley, yo lo acompañé y resulta que acá nosotros tenemos como presidente en Chumaquito. Se le hizo un proyecto, lo hizo acá SECPLA, y se financió el adosamiento con alcantarillado. Y ustedes recuerdan, ha hecho Maquito una familia que son 6, y nosotros acá son 8 a 12, creo que son los terrenos. Entonces están en este minuto, están con los permisos de edificación, es un pasaje, la media, no sé si serán 5 metros,
paso de servidumbre, que da a la calle principal de Santa Lucila, pero no tienen alcantarillado ni agua potable. Y la idea, yo estoy solicitando la opción de que sea financiado a través de la Subdere un proyecto similar al que se hizo en Chumaquito. Eso es lo importante. Yo tengo los datos de las personas también con quien se pueden contactar para ver la factibilidad de poder llevar a cabo esto, presidente. Es vivo, sí. No, sí, yo tuve reuniones con el vivo con los vecinos. Lo que pasa es que, claro, hay una parte técnica, yo no soy experto en el tema, pero es muy similar al de Chumaquito. Entonces, es preferible que intervenga el municipio, porque ya como hay una jurisprudencia de que se ha hecho casos similares, por los costos asociados. Desconozco los costos, si son 10 millones, 100 millones, desconozco. Pero por el costo asociado, a través de la Subdere, se lo financia. Es un poco más lento, se demorará un año, seis meses, no sé, pero es claro, hacer el proyecto. Eso es lo que estoy pidiendo, presidente. Colega, mire, hay una forma que es, primero, ver la factibilidad con FBIO. Si existe la factibilidad, se puede generar un convenio entre el municipio y FBIO. Exacto. Para poder intervenir en la obra. Es lo mismo que solicité yo los Quindos, que son más de 15 familias. Sí, es más grande lo que tienen. Claro, entonces... ahí, claro, se va a intervenir con lo que es alcantarillado porque ya tiene agua potable, que es distinto el caso, pero es similar. Claro. Pero ahí lo que yo creo es hacer un convenio con FBIO, claro, a buscar después los recursos. Sí, son bastante más sitios, lo que pasa es que los que están viviendo ahí son entre 8 o 10 viviendas, digamos, entonces, pero son más sitios. Sí, es importante, como dato, que cada uno de los terrenos tengan sus roles respectivos. Sí, están con rol. Eso está con rol. Eso. Servicio de agua potable, ya. En el porvenir de Labra, me comentan los vecinos, me informan de que se está limpiando la plaza, se está haciendo mantención, pero existen basureros que no se ha sacado la basura de dentro, de eso, es el vaciado, y también existen unos contenedores que tampoco se le ha sacado hasta ayer en la tarde, hoy día a lo mejor porque lo han hecho. Y al lado donde está, cuando entran al porvenir, hay un espejo, estos convexos ahí. Convexo. Claro, y ahí hay bastante basura, ramas, botellas quebradas, caja y todo, entonces, para poder hacer una limpieza de la Villa del Porvenir. Y lo otro que hay dentro, donde está la sede comunitaria, el Villa del Porvenir, la línea que hace ese trabajo solamente riega la plaza, y donde está la sede, yendo inmediatamente hacia el norte, se forma como un triángulo que el municipio puso varios árboles, deben haber unos 12, 15, y no los riega nunca, entonces... ahí hay los vecinos del frente, de muy buena voluntad, con recursos propios, está haciendo la mantención. Entonces, primera cosa, regarlo; segundo, también agregarlo en la línea para que puedan mantenerlo. En todo el sector de Villalara, pedí también ahí en el pasaje de Drogué que se le hiciera el perfilado, que está lleno de hoyos. Uh-huh. Y todavía no se ha hecho, porque solamente la entrada de los bomberos, que serán 200 metros, serán eso. Más o menos, eso también pasa el perfilado. Lo otro, pues, su intermedio, hace un tiempo atrás, en varias oportunidades, yo solicité lomos de toros para Bellavista, Los Boldos, y en la vuelta al Cerro Labra, en esa oportunidad se ofició a Vialidad, y no sé si ha habido respuesta de eso, presidente, por su intermedio. No ha habido respuesta. Pero son lomos de toros, no resalto, porque son dos lugares que son muy peligrosos, donde lamentablemente han habido decesos ahí. Y creo que es importante poder solicitarlo, ¿no? Me parece que Diego la otra vez habló algo, pero para retomarlo. Detrás del SECOF, en la Villa de los Cristales, está la multicancha que se intervino, se eliminaron los camarines y todo. También se pidió tal vez hacer un proyecto en la Subdere, poder hacer unos camarines más amigables, cerrar eso y todo eso, porque... para que los niños puedan jugar, y entonces está siendo posesionado por otras personas que no lo están dando buen uso. Entonces las graderías no están en buen estado, poder hacer la solicitud también. Y lo penúltimo, aquí incluso ustedes salen aquí a la municipalidad, caminan 30 metros, ahí hay un letrero al lado de ferrocarriles,
que dice el paso cebra está totalmente tapado. Yo tengo registro fotográfico. Y aprovechando esa instancia, en toda la comuna hay muchos lugares que los letreros están tapados. Entonces, obras menores o medio ambiente que le corresponda, poder hacer la limpieza de los árboles, la poda para que queden los letreros visibles. ¿Sería bueno que enviase la foto a nuestro administrador? No, la tengo. Indicándole el punto exacto donde está. Perfecto. Lo otro, presidente, me han hablado de algunas juntas de vecinos que ellos retiraron, con la señora Chile, que es muy gentil, algunos mobiliarios, y me indicaban que por delegado de la premura, algunos mobiliarios sillas, básicamente, para retirarlo y poder repararlo, pero se han topado en la práctica que reparar esas sillas sale más caro que comprar una silla nueva. Entonces, claro, entonces el problema se suscita que ellos están sin mobiliario en este minuto porque pensando que podían repararlo y sale un costo importante. Entonces, no sé qué instancia, yo sé que no nos queda nada ya, señora Chile, ¿cierto? Nada. Nada disponible. Yo sé que ahora venía para dar de baja algunas cosas, no sé si lo que aprobamos antes, si habían sillas, no me acuerdo yo. Habían opciones. Equipos, más, solo equipos. No, si habían, parece, sillones, pero muy mala calidad. Mala. Sí, vi las fotos yo. Sí, tan mal. Sí. Sí, son de estas, sí, están súper, ya, mala. O sea, tampoco. ¿Qué se puede hacer ahí, presidente? Es, claro, yo le sugerí eso, subvención, el problema es que la subvención aparte... ¿Es una junta de vecinos? Sí, varias juntas de vecinos. ¿Sí? No, en subvención. Claro. Sí, vamos a tener que hacer los vecinos, entonces, por otra de subvenciones para disculpe, poder colega, o esperar cuando existan más bajas y estén en condiciones como claro, para utilizarlo. Claro, que la gente, claro, nosotros acá, que de buena voluntad se les debe evaluar y todo, pero después de la práctica sale más caro. Yo hace varias oportunidades en consejos anteriores, incluso no estaba don Ismael todavía en medio ambiente, yo tuve reunión con la Junta de Vecinos de Villa Baquedano, por unos focos que están ardiendo para el lado de la, para el lado de la, donde está el 28, el, claro, y la 28 y el peaje. Eso, don Juvenal, yo no sé si se pusieron, yo solicité dos focos en esa parte, hasta oscuro, porque fui en la noche para allá, lo visité, y que se genera un basural bastante importante, yo lo solicité en varias oportunidades, y sigue el basural ahí, para poder que intervenirlo pronto, porque está muy seco, y puede generar un incendio. ¿Ya? Eso por mi parte, colega. Muchas gracias. Gracias, profesor Ramón. Señora Flor. Gracias, presidente. Está pendiente una solicitud que hice sobre recepciones provisorias. No se me han hecho llegar esa información. La pedí en el consejo número 90 del 28 de diciembre. Está pendiente. Recepciones provisorias. Del PMB. Los que quedaron de entregar, pero no me llegaron. Lo otro también que no se ha realizado, no sé qué pasa con un letrero que habíamos dicho que en el H406, donde terminan las comunas. Ah, verdad. Un letrero bienvenido a la comuna de Requino para que sepan desde dónde corresponde el Requino y que está horrible. Hay un basural en la ahí. Comuna de Olivar. Sí. Sí. Entonces eso hace falta. Según el alcalde, señora Flor, se mandó un oficio a la Municipalidad de Olivar pidiendo obviamente la limpieza, sí. Pero no han hecho yo la gestión. Yo también reiteré esa solicitud, envié la carta que me habían enviado, tampoco tuve respuesta. A lo mejor vamos a ser la última. Fuimos con Ramón a conversar directamente con la alcaldesa, tampoco hubo respuesta, porque estábamos solicitando si podían poner algo. ¿Y conversaron con la alcaldesa? Sí, sí nos recibió, quedó de hacer un estudio, pero no hubo respuesta. Podríamos ir de nuevo, ahora, para recordarle. Porque de verdad se ve horrible. Horrible. Se está lleno de basura. Claro, y peligroso porque no hay alumbrado. Y más encima lo de acá todavía no se ha arreglado lo que le corresponde a la comuna. Pero la importancia de ese letrero donde diga bienvenido a la comuna Requino hace mucha falta. Correcto. H406, que al señor se le preguntó la otra vez que vino para acá, don David se llamaba, de Vialidad, y quedó de que no le había llegado, que no. No aparecía dónde está ubicado. No sé si fue la carta, fue así muy... ¿Se acuerda que esa fue la respuesta que dio? De que no iba especificado dónde tenían que ponerlo. Yo dije, pero el H406. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se acuerda que dijo que no...? Pero después yo fui con él
a verlo. ¿Ya? Y él vio en terreno y marcó con su GPS y todo esto. Pero lo vamos, yo lo voy a echar una manito ahí. Sería importante, ¿eh? Porque para que sepan dónde, desde dónde sí. nos corresponde a nosotros. Sí, eso es importante. Sí. Lo otro también quería saber en qué etapa va el estudio de Camino Butrón. Que es muy necesario hacer un trabajo, un estudio, para que se pueda... ¿Sí? Pero eso, ¿sí? Sí, se envió el requerimiento por oficio a Vialidad y de modo que definieran tal vez una etapa menor a la prefactibilidad, en definitiva la posibilidad de intervenir desde un punto de vista más de orden más jurídico, que tiene que ver además con definir de quién es el tramo. El tramo. Y vamos a insistir respecto de la... De la respuesta. Claro, si es así, si es posible, claro, que pasara análisis de factibilidad o diseño y que se postulara a través de los fondos sectoriales su ejecución. Deberá ser, hacer un estudio, ver cuánto sale lo que es expropiación, si es que hay que hacerlo, pero trabajar ese tema porque es importante. Hace poco encontré yo, hay un señor que hace un trabajo que permanece mojadito, pero cuando hay problemas con las líneas Cachapoal, que es nuestra locomoción que tenemos, que ellos pasan, no sé, pues serán unas 3-4 veces y no pueden estar dándole cada vez que pasa, sí. y se originó una disputa entre ellos. Me dijo, no tengo obligación, y se pusieron a discutir con el señor, porque de muy buena voluntad él lo hace con la propina que le pueda dar la persona, nada más. Así que sería importante que hagan pronto hacer un trabajo ahí de llegar a conversaciones, porque el señor Butrón está disponible, usted sabe, usted estuvo en la reunión, y poder darle un corte definitivo a ese tema. Porque es bueno esa opción, además que vienen toda la gente del club de golf, que en Bandurria pasa todo por ahí. Y es bueno también para nosotros porque no entre, claro, además es peligroso para allá. Y además que tampoco le han pintado, no alcanzó la pintura para pintar el lomito de toro de Manuel Rodríguez para allá, ¿no? No, nunca se olvida, muchos años. No alcanzó, parece. Ese lomo de toro ni el paso de cebra, nada. Sí, por eso le pregunté cuando hicieron una pintada, no alcanzó a llegar allá, que se acuerden también. ¿Ya? Otra consulta. También estuve solicitando y he estado todo desde que ingresé los juegos infantiles de Villa El Pozo. Hasta el día de hoy no han hecho nada. Recuerdo que en algún momento don Esteban Busto, cuando tenía áreas verdes, él quedó de instalar los juegos, de hacer una placita bonita, pero quedó hasta ahí. Eso está pendiente porque es dentro del PMB. Los juegos están aquí en bodega, yo no sé qué pasó, quedaron de instalarlo y hasta el día de hoy, nada. Debían estar porque ellos lo compraron y lo guardaron acá. Pues cuando yo andaba haciendo el seguimiento me decían que era que los iban a instalar más o menos cercano a lo que era la inauguración del proyecto. Claro, no se ha inaugurado, pero la necesidad de los juegos, que porque ahí hay niños. En Villa El Pozo. Ah, El Pozo. Villa El Pozo, que son 23 lotes más o menos, 24. Sí, más o menos. Y ahí hay familia. Y la mayoría son vulnerables, por lo tanto necesitan un espacio. Señora Flor, eso es la entrada, ¿cierto? Y claro, si usted pasa el pasaje sí. Oasis y las vertientes que están por calle Manuel Rodríguez, ese es un lote que se hizo de un resto que se compró, la gente lo compró, ese pedazo, que fue ayudado por la iglesia evangélica, por eso la iglesia evangélica tiene ahí su culto y todo eso. Perfecto. Fue un gran trabajo que se hizo y de verdad, bueno, beneficiado sí con el PMB porque quedaron con sus calles pavimentadas, con alcantarillado. Toda la urbanización como corresponde. Pero les falta en su área verde, que pusieron una planta elevadora, donde cuando se no está funcionando bien el olor es insoportable en ese sector. Y de alguna manera, como para pa bajarle el perfil, le habían ofrecido juegos infantiles y hasta el día de hoy no se ha puesto.
Este es mi último periodo, que espero que los juegos pudieran ser instalados, por favor. Uh-huh. Bueno, felicitar a lo que es lo que se inauguró ayer, los baños de la plaza, que era muy importante, ¿cierto? Pero también tienen que ver cómo se va a financiar, o sea, cómo se va a mantener algo tan bonito, tan bueno, que hay una persona que se haga cargo de que alguien que lo administre para que no se deteriore, porque tiene que saber haber una persona a cargo. Sí, obvio. ¿Cierto? Eso no sé cómo lo van a hacer ahí la administración. Se preocupen. Se está buscando la alternativa de una especie de autorización. Claro, una persona. Pero por mientras lo vamos a ver con las personas de servicios generales. Sí, que estén al cuidado, pero tiene que haber un cobro mínimo, unos 500 pesos, no sé, pero porque hay que comprar el confort, el todo lo que se necesita para desinfectar, sí. Todo eso, la mantención. Eso sería que nos informe. Sobre las subvenciones del año pasado, no sé. Si se cumplió con lo de las fiscalizaciones, si se realizaron todos los proyectos que solicitaron, porque en algún momento hubieron unas subvenciones que compraron sedes comunitarias y nunca las instalaron. No sé si ustedes se acuerdan, Vida Nueva del Vaticano no tenía su sede, no sé si la habrán instalado con fondos municipales, con subvenciones. No les había alcanzado porque tenían que hacer un radial. Ver si es que realmente se instalaron, lo mismo que pasó con la junta de vecinos de la señora Bustamante, que también se compró la sede y no nadie supo qué pasó con eso. La tenía guardada no sé dónde, y en los Perales también había una sede que cuando quisieron postular no tampoco la habían instalado, no sé si la habrán instalado. No, todavía no. Eso hay que hacerle un seguimiento, yo creo, la encargada de los proyectos, fiscalizar. No sé si se habrán hecho fiscalizaciones. Sería importante que se nos dijera que sí fueron las subvenciones que nosotros hemos dado durante este periodo. ¿Han sido las platas utilizadas en lo que han pedido y todo eso? En el fondo, Sera Flor, es preparar un informe con claro, el detalle de la persona encargada, la subvención, sí. El monto, para qué lo quiera, si la rendición, todo aquello, ¿no? Claro. ¿Y cuándo se hizo la fiscalización? Claro, y las rendiciones, que si están al día o no. Sería importante eso. Y lo otro, que cuando venía para acá, igual no se hace la limpieza al barrio, por último, de la vereda acá desde la calle. Y el Mochel Comercio. Sí, no sé si se fijaron, sí. Había un ratón ahí. Ah, no. Un ratón muerto. Ahora le voy a sacar fotos, dije, yo le voy a llevar. Estaba ahí al lado, la carnicería, es una carnicería la que hay en la esquina, ¿no? La calle, ¿sí? Ahí estaba, para que se hagan una limpieza, una barrilla, no sé, en ese sector. Sí, ahí estaba, no sé si está todavía, Manolo, de verdad, sí. Está gordito. Recepción. Eso sería... Ya, señora Flor, muchas gracias. Señor presidente, muchas señora gracias. Señora Sandra. Gracias, señor presidente. Tres cositas tengo en esta oportunidad. Don Juvenal, en una oportunidad habíamos empezado el tema de los enrolamientos de los caminos, ¿ya? Y quedó el año pasado ya resuelto el molino y las hormigas en Camino a Totihue. Pero tenían que revisar en el fondo, en la turbina que seguía más adelante, y estaba el barrio, que era un poco más adelante. Y el valle. Esos tres caminos estaban dentro de este grupo de cinco. Ya, ¿le puede usted echar una revisa y me cuenta cómo van? Si están, ¿en qué proceso están? Pero yo sé que ese proceso, valga la redundancia, ya se inició, porque estaban justo con los otros caminos que fueron en el mismo grupo. La máquina, no sé si ya está habilitado el suministro de la máquina retro, la de los perfilados. Hay varios caminos que están con tierra, sector El Vaticano,
que están en muy malas condiciones, pero es el deterioro propio del camino de tierra en el fondo. ¿Ya? Y también había una solicitud que era un estabilizado que estaba ya resuelto para Pimpinela. Chile, ¿te acuerdas tú de esa solicitud que está hace mucho rato pendiente, que lo iban a ver, que estaba en compra, que lo habían ido a avisar, que lo estaban en aprobación, que no sé qué? Es un estabilizado, que es un camino de Pimpinela. Está María Isabel, tiene todas las directrices de dónde caería ese estabilizado, que es un sector que es en Pimpinela. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los chicos de Obras Menores, porque esta semana quedaron resueltos muchos temas que estaban en carpeta, incluyendo el agujero de camino a Toquigo, ese gigante que estaba en el centro del camino. Ese quedó resuelto ayer, quedó la limpieza de mora, los letreros de los discompares, ya por lo menos las rutas que yo pedí quedaron todas listas, y la poda de maleza también, que bloqueaban acceso a algunos caminos principales. Así que eso es agradecerle a los chiquillos que se portaron un 7 y dejaron esa petición lista. Eso, don Juvenal, gracias, presidente. Gracias, señora Sandra. Don Ramón. Señor presidente, mire, yo tengo algunas peticiones acá. Bueno, el... Perdón. Sí. Tuve la oportunidad de pasar como a las 2 de la tarde por Requino y me encontré con algunas niñas que hacen recolección de basura. Resulta que ellas tenían un horario anterior de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y ahora le cambiaron el horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como verá, señor presidente, a mí me gustaría que le devolvieran el horario anterior, porque con las calores que hacen ahora, yo creo que nadie está dispuesto, ni la gente que trabaja ni en los campos está trabajando hasta esta hora. Y lo otro, que ellas no tienen baño tampoco, no tienen dónde ir. Ella es terrible porque ella recorre en camino y imagínese, sin un baño. Claro, ellas son a honorario, pero por respeto a la dignidad de las personas, debería de tener lo menos un baño donde hacer sus necesidades. También me estuvieron comentando que donde ellas almuerzan, hay una mesita de medio metro por un metro, y hay una sola silla para 8 personas, y los jóvenes que trabajan ahí también con ella, bueno, es una sola la que se siente, los demás se sientan en bidones. Entonces, qué pena que pase esto en nuestra administración. Yo me gustaría que se arreglara esta parte, porque no creo que sea un gran sacrificio de llevar unas par de sillas y ponerle ahí a los jóvenes. Claro. Pero sí, yo exigiría que se les devolviera el horario de 7 a 3 de la tarde. Ramón, mira, bueno, está tomando nota nuestro administrador. Yo creo que es importante el tema de la silla, es una cuestión simple que hay que solucionarlo, o sea, lo mínimo las condiciones para que puedan almorzar. Lo otro, el tema del horario, es razonable. Ahí le voy a preguntar al alcalde seguramente para ver si le pueden cambiar el horario. Claro, porque ella misma me estaban comentando que el mismo recorrido, el que hacen de tanto de 8 a 6 de la tarde como de las 7 de la mañana hasta las 3, es el mismo recorrido. O sea, no hacen ni más ni menos. Sí, por eso hay que preguntarle, claro, a ver si y se ajustan los tiempos también. Claro. Hay que verlo. Y el tema del baño, claro, si están alejadas del edificio, ver el mecanismo, cómo pueden venirse para trasladarla. Claro. Pero el administrador tomó nota de eso, me parece bien. Esa sería una cosa. Y lo otro sería, en el al lado de la escuela de las Mercedes,
por años hay una poza de agua ahí, que siempre se acumula agua. Hay unos morales ahí. Yo creo que habría que ver cómo se puede hacer algo como de cemento, una barrera, no sé, pero se va a hacer el pedazo de cemento ahí si no hay una reparación ahí a futuro, que ya en este tiempo con agua no se puede arreglar nada, pero a futuro sí se puede, en el invierno que cortan la agua, se podría hacer algo, unas barreras ahí con cemento, que definitivamente ya no salga más agua a la calle, porque por años yo he visto esa agua ahí. Todas las primaveras, en el verano, se llena de agua esa parte. Y lo otro sería, como decía la señora Flor, la pintura de los lomos de toro en los lirios y los pasos de cebra. Y también pedirle de nuevo que devuelvan los postes que están en el camino que cruza de la H406. Claro, ahí faltan dos postes. De nuevo, repetir lo mismo. Claro, sí. Que esta parte está oscura y... Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Ya, Ramón, muchas gracias. A ver, para terminar voy a plantear algunas cosas bien rapidito. ¿Dónde está la sede? Voy a reiterar una solicitud que hice al Consejo anterior. La sede comunitaria Manuel Rodríguez Norte, Villa Edén, la corta de pasto que está seco, que hay un peligro latente ahí con respecto a un probable incendio. Es una cuestión. Lo otro, reiterar nuevamente la solicitud con respecto al camino hacia de la 406 hacia la Ruca de la agrupación Rey en Foyé, que la han solicitado cambiar el acceso que está a la orilla del paso sobre nivel por un trazado más al interior, ya que hay un riesgo latente, han existido algunos accidentes de por medio. Lo tercero es la limpieza del terreno que está en la ANFA, ahí los canelos. Hay harta basura y la posibilidad de colocar un par de letreros que indiquen no botar basura, que señale una multa. Se está transformando en un basural importante ahí, entonces eso va generando algunas incivilidades. Lo mismo que decía la señora Flor, donde está el límite de Requinoa con Olivar, hay un montón de basura y eso genera incivilidades, foco de delincuencia también. Entonces, una cuestión básica en seguridad pública es mantener el entorno limpio. Las dos últimas cosas tienen que ver con el camino H401, que es la calle principal del Vaticano, sobre todo el costado sur, tiene bastante evento, están en muy malas condiciones y varias veces los vecinos me han manifestado poder intervenir aquel sector, así que se agradecería. Y finalmente, siguiendo la misma línea que dice Ramón con respecto a las aguas que salen desbordadas hacia los caminos, nuevamente el sector de Maitén, parecía río la cantidad de agua que sale. Entonces, ir a abordar qué es lo que pasa ahí, la problemática. La otra vez se habló con un vecino, no sé si era el mismo foco de problema, pero aquí quien va a sufrir el camino y los vecinos que no pueden salir a pie. Entonces ahí no tenemos veredas como para mitigar esa parte. Así que eso por mi parte hoy día. Colega, ya que la empresa no ha llegado, y no llegó, ya son 5 para las 11, iba a llegar a las 10. ¿A las 11? A las 11. Entonces lo esperamos. ¿Solamente en acta? Colega, espera un poquito. Hay que dejar como antecedente, que va a quejar en acta, que se le ha entregado el informe trimestral a cada uno de ustedes. Sería bueno, señorita María José, que el informe de nuestro colega Antonio Echen
se lo guarde y se lo entregue después cuando vuelva. Súper bien. Entonces, eso. Ya. Colega, vamos a darle bienvenida a nuestro profesional Diego Morales. ¿No está Diego? Ahí bien, ahí bien. Hola, buenas. Hay que conversar con Alejandra por el tema del horario de las minas, porque está a cargo de ella. Sí. Sí, por supuesto. Usted se alegra. Colega, a ver, estimado colega Ramón, nuestra encargada de medio ambiente, va a dar respuesta inmediata con respecto a la situación que usted plantea, por las condiciones de las personas que usted señaló, en las condiciones, para la redundancia, que almuerzan. Así que sería importante que mejor, más ejecutiva la respuesta que darle al tiro. Hola, buenos días a todos los presentes. Justamente en relación a lo que planteó el concejal Ramón Valenzuela, lo estaba escuchando y quise venir a dar la explicación inmediata a esa situación. Contarle que ellas efectivamente son prestadoras de servicios, contratadas honorarios, tienen que cumplir 44 horas semanales, las que se distribuyen en el mismo horario que cumplimos todos los funcionarios municipales, de 8:15 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Después tienen un horario de almuerzo entre las 3 y las 14 horas y comienzan su jornada laboral de las 14 a las 17:45. Nunca terminan a esa hora, siempre estamos terminando antes. Se divide el día en dos jornadas laborales. En la mañana, efectivamente, ellas hacen la recolección con los pinchos. Pero cuando necesitan ir al baño, tomar agua, se trasladan con la camioneta que tenemos de Dependencia de Medio Ambiente hacia la oficina, hacia el edificio Plaza. A la hora de almuerzo, nadie almuerza en la calle. Todas se trasladan a la oficina. Efectivamente, en el edificio Plaza hay un comedor que es pequeñito, muy pequeño. Pero nosotros, dentro de la oficina de medio ambiente, tenemos una mesa redonda y armamos además una mesa plegable. Y ahí almorzamos todos, incluyéndome yo. Hay sillas para todos los funcionarios. Nadie se sienta en bidones, nadie se sienta en otra cosa que no sea una silla. Y en la tarde, lo que ellas hacen no es caminar. Se trasladan en la camioneta a distintos puntos donde hay focos de basura. Efectivamente, este año se aumentó el horario debido a la gran cantidad de basura que hay en todos los sectores de la comuna. La verdad es que yo quise venir y dar esta explicación porque no es lo mismo entregarle un informe por escrito que lo escuche desde mí, que soy la jefatura del Departamento de Medio Ambiente. Claro, pero el horario, ¿cuánto se llama? El recorrido que me decía que era el mismo. Ramón, enciende el micrófono y acércate al micrófono, por favor. El horario que ellas me decían a mí, que el recorrido que hacen ellas en la mañana de 7 a 3 de la tarde, es el mismo recorrido de 8 a 6 de la tarde. Y como usted verá, hoy día mandar a una persona entre la 1 de la tarde hasta las 3 es terrible. A mí me gustaría que les devolvieran el horario de 7 a 3 de la tarde. Mire, le vuelvo a explicar que en la mañana ellas hacen el recorrido caminando, pero en la tarde ellas van en camioneta. Vamos en la camioneta a recorrer, ellas no se exponen al sol en la tarde, solo cuando van recogiendo basura que van cargando inmediatamente a la camioneta. En la tarde ellas no hacen recorrido a pie, y eso me consta porque trabajo y estoy todos los días en la oficina. Pamela Poblete, que es la colega encargada de movilizarlas, todos los días de la tarde sale con ellas en la camioneta. Están regresando a la oficina a las 17 horas, 17:30 máximo, y a esa hora se van a sus domicilios. Y lo otro, la posibilidad de bajar la cantidad de horas, tengo que conversarlo con el Departamento de Recursos Humanos porque es una licitación a las cuales ellas postularon, sabiendo las condiciones a las cuales postulaban. Por lo tanto, si no están conformes, ellas tendrían que presentar una carta de renuncia a su trabajo, porque las condiciones que nosotros ofrecemos y por las cuales ellas ofertaron a la licitación son esas.
Claro, pero el horario en el fondo es el mismo, o sea, de 7 a 3 de la tarde. Ellas tienen el mismo horario laboral que nosotros, desde 8:15 a 17:45 de lunes a jueves y el viernes de 8:15 a 14:15. Ya. Eso es la garantía. Bien, agradezco a Alejandra que ha dado respuesta porque así clarifica al tiro la situación, no tan solo al concejal, sino que a las personas que están viendo la transmisión, y además dejar en claro las condiciones, cómo trabajan, cómo se movilizan y las condiciones también que pueden ejercer su derecho, que es almorzar, que ahí lo clarificó. Así que gracias. Eso era, muchas gracias por el tiempo. Ya, colega, mire, ahora vamos a pasar al último punto de tabla, que es la presentación de la consultora de Proyecto Mejoramiento Avenida Labra. Colegas, vamos a dejar a nuestro profesional del área, CERPLAC, don Diego Morales, que nos va a explicar en detalle de qué se trata, qué es la etapa de diseño, ¿cierto? Don Diego. Hola, muy buenos días. Bueno, presentar a nosotros como departamento de proyectos, lo primero que queremos hacer cuando tenemos un proyecto de inversión grande es hacer partícipe al consejo desde una primera instancia, para que no pase que el proyecto está listo y lo tienen que aprobar. Entonces, este proyecto se llama Mejoramiento Avenida Labra, Comuna de Requinoa, etapa de diseño, es un FNR en donde nosotros nos adquirimos como municipalidad un monto de aproximadamente 280 millones de pesos, se licitó y se adjudicó a la empresa. La empresa ya lleva trabajando un par de semanas. Sí, quisimos que la reunión fuera antes, pero no pudimos coordinar fecha entre la consultora y las fechas del consejo. Pero ya está todo disponible ya para que antes de la entrega de la primera etapa, el consejo pueda conocer de qué se trata el proyecto, pueda dar sus opiniones y así poder avanzar. Y lo más importante es que tanto como el consejo, la gente esté informada del proyecto y podamos trabajarlo en conjunto y no llegue a última hora para que lo puedan aprobar. Así que no hacerlos partícipes de una primera instancia. Bueno, está Mario, que es el representante de la empresa, para hacer la presentación del proyecto, en qué etapa va y qué es lo que nosotros esperamos del proyecto. Así que viene con una presentación. Diego, ¿cómo se llama la consultora? Empresa UIT. UIT. ¿Cómo? Sí, tengo que usar el micrófono. Me dijeron por la transmisión, sí. ¿Cierto? Sí. Tengo alcalde, consejo. Mi nombre, tal como dice Diego, Mario Reyes Galfán, consultor. Reyes Galfán, sí. Soy el jefe de proyecto por el lado del equipo consultor que llevamos 15 años desarrollando tipologías de mejoramiento, ¿no es cierto?, no solo de vialidad, sino que de espacio público. Y justamente hoy día vamos a tratar 6 temas fundamentales, muy cortitos, muy resumidos, pero con alto impacto, creo yo, para este eje, que es tan importante para la comuna, que conecta, ¿no es cierto?, sector hiperurbano justo con, ¿no es cierto?, el centro de la comuna. Vamos a ver una pequeña introducción, objetivos, ¿no es cierto?, etapas del estudio, los análisis preliminares que estamos trabajando, criterios de diseño que ya estamos poniendo sobre la mesa en las etapas iniciales del estudio y, por supuesto, apertura de comentarios. Si tienen cualquier pregunta, duda, consulta sobre el desarrollo, por favor me la hacen saber sin ningún problema. ¿Ya? Este es un estudio que forma parte de la licitación pública, ¿no es cierto?, Mejoramiento de Avenida Labra, Comuna Requino, y que fue adjudicada por 205 millones, ¿no es cierto?, monto exento de IVA total, que tiene un plazo de ejecución efectivo de 270 días. Siguiente, por favor. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no dije los 280 millones. Ese era el monto máximo disponible de la licitación y la adjudicación fue por 205 millones completo. Sí, ¿ya? Porque es exento de IVA. ¿Ya? En un plazo total de 270 días de ejecución efectiva. ¿Qué tenemos acá como una situación base? Acá tenemos, son 3 kilómetros de extensión aproximadamente, ¿no es cierto?, que van desde la caletera a la ruta 5 por Avenida Labra hasta llegar a la intersección, ¿no es cierto?, de todo el sector de Labra. Si ustedes conocen o han tenido alguna noción, este eje ya tiene o tuvo hace un par de años, todavía no se termina, una intervención por parte de Servio, que estaba modificando la ciclovía de Avenida Labra, ¿ya?,
y que justamente hoy día tenemos una ciclovía con un estándar MOB, que es un estándar que todos los vecinos entienden que es muy deficitario al día de hoy y que tenía que ser reformulado. Serviu llevó a cabo ese proyecto, todavía está en la etapa final de aprobación por parte de la CNM Transporte, que es algo que les voy a comentar en unos segundos, y que, por supuesto, ese proyecto es parte integral de la situación base del mejoramiento de Avenida Labra. De hecho, gatilló ese estudio, este estudio. ¿Ya? Sigamos más adelante. ¿Cuál es el objetivo entonces? Elaborar un diseño de proyecto de vialidad que garantice la factibilidad técnica mediante la mejora, adaptación y redefinición del diseño existente, asegurando la plena conformidad con la normativa vigente. Y esto es un mega objetivo. ¿Por qué? Porque el eje tiene, primero, dos tuiciones. Está por un lado la tuición MIMBU, digamos, a través de Serviu, y también MOP. Entonces vamos a tener que lograr aprobaciones en ambos, ¿no es cierto?, departamentos. Pero además bajo una lógica de criterios de diseño urbanos. ¿Ya? No bajo una lógica híbrida de urbano y de repente como manual de carretera, para que se entienda muy bien. Por eso tenemos que garantizar una factibilidad técnica y ahí vamos a tener que tener acuerdo también con esas partes. Siguiente, por favor. Tenemos tres etapas fundamentales en este estudio. La primera, en la cual nos encontramos hoy día, se llama de prediseños, ¿ya? Que es la entrega número uno, que tenemos fecha de entrega el 9 de febrero. ¿Ya? En esto se hacen los levantamientos de situación base, topografía, vuelo por dron, catastros de terreno, monografías de terreno, participación ciudadana a través de una metodología que les voy a comentar, que ya tenemos los resultados, ¿no es cierto? Que es muy importante en cada una de las etapas del proyecto contar con la participación activa de la comunidad, y el reporte ya el 9 de febrero con esta primera etapa. Luego entramos a la etapa de anteproyectos, donde ya se definen todas las condiciones de especialidad, y luego cerramos con los proyectos ya definitivos a escala de ingeniería de talla. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ahora les vamos a mostrar un análisis preliminar de qué es lo que se ha levantado y qué es lo que hemos ido viendo hasta el momento con un análisis urbano y socioterritorial, ¿no es cierto?, del eje. El eje ustedes lo conocen, yo creo que bastante bien, ¿no es cierto?, y tiene situaciones que son de esta condición híbrida, ¿no es cierto?, en donde la ciudad se ha ido metiendo principalmente desde la conexión, ¿no es cierto?, de la ruta 5, pero después se va transformando en una zona de conexión interurbana típica de los campos, ¿no es cierto?, que florecen en la zona de Requinoa, y también, por supuesto, con la existencia de canales muy importantes de regadío, ¿no es cierto?, en la zona, y que son parte del tratamiento fundamental que hay que hacer en el territorio. Sin embargo, uno también ve que existen complejidades desde el punto de vista urbano, las zonas de parada, muchas veces no bien diferenciadas, ¿no es cierto?, zonas de negocios que se han ido creando en aceras, vereda inexistente en algunos lugares, que nos presentan algún grado de déficit. Siguiente, por favor. Y es por eso que quisimos hacer un proceso de participación ciudadana un poquito más enfocado a la gente, ¿ya? Las participaciones ciudadanas habitualmente uno trata de hacerlas, ¿no es cierto?, con asamblea, en algún lugar, ¿no es cierto?, con algunos vecinos, y siempre contamos en general con la misma diversidad de vecinos que van a este tipo de participación. Para las primeras etapas, post pandemia, algo muy bueno que empezamos a utilizar como herramienta fue hacer puerta a puerta. Lo que, por supuesto, conlleva mayor trabajo. Es mucho más desgastante para los equipos consultores. Pero muy bueno, porque sabemos de primera mano qué es lo que opina cada uno el vecino, ¿ya? Y eso es lo que quisimos hacer. Y les quiero mostrar algunos resultados, ¿ya? Primero, el 73%, casi el 73% de todos los encuestados viven en el sector, ¿ya? Luego algunos estudian o trabajan en el sector o venían de visita específicamente. Pero muy importante, el 73% ya vive en el sector. Respecto a cuál es el medio de transporte que más utilizan, y esto es muy importante porque la caminata es uno de los modos de transporte más utilizados, pero acá también la bicicleta tiene un aspecto muy importante, ¿no es cierto? O el transporte público, etcétera. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que queremos pensar para el eje. ¿Cuántas paradas de transporte público queremos tener? ¿Queremos unos estacionamientos? Son decisiones súper estructurales en base a lo que también las personas quieren. Y vean, el 38%, la gran mayoría, camina. Y no tenemos vereda de buena calidad. Y la vereda, entendida buena calidad, es muy importante y relevante, porque no solo tenemos que diseñar para personas que estén muy hábiles, que puedan saltar un hoyo o cualquier cosa, sino que para niños muy pequeños, mamá o papá con coche, personas que usan un bastón, una silla de ruedas, o sea, hacerlo lo más integral posible, ¿cierto? Y vehículo motorizado, ¿no es cierto? También el transporte de la motocicleta o la bicicleta también ocupan un lugar, porque hay muchos viajes que son muy cortitos.
Y esos viajes cortos se pueden hacer usando bicicleta con buena infraestructura sin ningún problema. Le preguntaba en su opinión, al transitar por el sector, ¿cuál es el mayor riesgo que usted percibe en la vía pública? Esto es de percepción. Y el 48.3% dice la infraestructura vial y de tránsito en malas condiciones. Esto es un alto porcentaje para esta respuesta si uno analiza esta encuesta a nivel nacional. La hemos instaurado en muchos sectores. Tener sobre el 30% es que hay un problema de déficit evidente. ¿Ya? Pero también está la mala iluminación, la falta de señalética, el tema de la accesibilidad universal. Y el segundo mayor porcentaje, un 31%, dice vehículo transitando a altas velocidades. Que no me parece ilógico porque es parte de la tipología de eje, de calzada que tenía el eje. Ahora, ¿cómo se siente usted respecto a los siguientes aspectos de la comuna? Si es que estuviera desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Y mira lo que resalta de inmediato con todo lo que es el estado de la acera. No están satisfechos en general, ¿eh? ¿No es cierto? O encuentran que está en un estado insatisfecho o regular. ¿Y por qué? Porque evidentemente caminan mucho, ¿no es cierto? Hay tranquilidad que se entiende, pero poquito. En general está muy relacionado esta pregunta al tema de cómo me siento en el espacio. La limpieza, justo había una profesional de medio ambiente parece hablando sobre eso, esto es algo que se hace evidente en este sector también y que por supuesto vamos a poder atacarlo con estas tipologías de mejoramiento. Y en general, considerando problemas, si es que no existen, ¿cuáles son las principales condiciones que usted encuentra que tiene mayor problema? Y en general las condiciones de vereda encuentran que son muy graves, si nos vamos a vereda. Suciedad y basura también está en ese aspecto, que es un tema muy operativo, pero que está relacionado muchas veces al tema del diseño. Condiciones de iluminación en la vía, que están relacionadas siempre a la seguridad. Y por supuesto que la condición de la ciclovía, que es finalmente un muy mal estado, que se utiliza finalmente como un área de paso para todo el que no pueda andar, ¿no es cierto?, que no sea por la calzada. Y por supuesto, ¿usted está de acuerdo o no que mejore la habilidad de la obra? El 100% dice sí. ¿Ya? No siempre el 100%, pero que sea el 100% es muy llamativo. ¿Ya? Y esto ayuda y confluye en establecer, siguiente por favor, cuáles van a ser algunos criterios de diseño base que vamos a utilizar para visualizar estos prediseños. ¿Ya? Uno de los aspectos fundamentales es que tenemos que mejorar la seguridad. Tenemos que tener como primera base el tema de la seguridad. Eje del eje, y por lo tanto esto es reducción de velocidad, iluminación, espacio acorde, ¿no es cierto?, a tránsito seguro, etcétera. Segundo, convivencia vial. Todos saben que hay una ley incluso a la convivencia vial y que acá se tiene que instaurar, ¿no es cierto?, tanto para los modos motorizados como para los no motorizados. Mejoramiento del espacio público, ¿no es cierto?, con el llamado mejoramiento de rutas peatonales. Vamos a tener que ser capaces, ¿no es cierto?, de tener continuidad, transversabilidad, que yo pueda cruzar de manera segura en el eje, ¿no es cierto?, y no sentirme en riesgo. Y por supuesto que el cuarto criterio de diseño estructural es mejorar el atractivo del entorno urbano. Este sector tiene harto lo que nosotros llamamos como el popurrí, ¿no es cierto? Hay negocio, está ahí, está allá, el estacionamiento, el vecino que yo dejo el auto afuera porque no lo quiero entrar nomás. Entonces hay un popurrí y eso lleva un desorden. Entonces cuando hay un desorden, en general lo que tiendo a hacer es que encuentro que es todo poco atractivo. Y el vecino ahí lo identifica, que es como muy poco atractivo y le gustaría que fuera mejor. Entonces eso también lo dejamos como un criterio de diseño fundamental. ¿Qué estamos pensando más o menos en unas ideas iniciales, digamos, como esquema dentro de, si lo pensamos como perfil dentro del eje? Una de las condiciones fundamentales y que al vecino también le interesa harto es que no sufra un proceso de expropiación masivo. ¿Ya? Acá hay una apropiación del espacio que ha sido muy importante. Y no es necesario, finalmente, con las cabillas que tenemos, con las fajas disponibles, hacer un proceso de expropiación complejo. No es necesario. Hay veces que sí lo es. Esta vez no lo es. Pero sí repartir el espacio desde un punto de vista diferente. ¿Ya? Estamos hablando de reducciones de calzada que tienen a pistas muy buenas, o sea, pistas de 3.5 metros, la inclusión de ciclovía bidireccional, que es el proyecto que ya estaba aprobado por Servio en ese momento, pero la consolidación de aceras. La consolidación no solo de veredas, sino que de aceras completas, con un programa de paisajismo, ¿no es cierto?, con un programa de servicio y de iluminación integral para el eje.
Esto, la Avenida La Habla principalmente tiene como dos tramos o dos perfiles tipo. Este es el primero, que es el más angosto. Y en una situación en planta, uno lo puede ver diferenciado con las líneas, ¿no es cierto?, en magenta, que son los deslindes prediales. Luego las zonas de vereda, las zonas donde va todo el tema de paisajismo, en esta zona intermedia, zona de ciclovía, calzada vehicular, zona de resguardo, ¿no es cierto?, a través de también paisajismo, área verde y zona de vereda. Por supuesto que acá no estamos focalizando las áreas que son más extensas y que podemos tener espacios públicos distintos, inclusión de alguna zona de plaza y eso. No. En un lado, que es el mismo proyecto que ya está aprobado por Servio y por la Seremit, ya a través del decreto 102, que es el que garantiza la operación en materia de ciclovía. ¿Ya? Y también tenemos un perfil 2, que es un perfil más ancho, que es donde están las zonas de canales. Y en esas zonas de canales, es muy importante, si ustedes se dan cuenta, tiene una altimetría distinta. No es tan simple. Entonces no es decir, yo voy a solo canalizar y voy a hundir toda esa zona. No es tan trivial. De hecho, los canalistas ahí fueron como bien cautos. Dijeron, no, o sea, no me trate de cambiar mucho esta cosa aquí, porque esto tiene una lógica operativa que hay que asumir como una condición base. Y se entiende. Por eso, en estas zonas pusimos acá un indicativo barricada, que son, así como, no se pueden usar esas zonas, porque son zonas exclusivas para el tema de los canales, del manejo de agua, pero quedamos con una zona de acera bien extensa, sobre 4 o 5 metros. ¿A qué lleva eso? Que también podemos generar zonas de habitabilidad híbrida, zonas de estacionamiento, ¿no es cierto? Porque hay una lógica que hay que entender y que seguir. Hay autos que se estacionan ahí siempre. Entonces, si tenemos la posibilidad de incorporarlos, se incorporan, pero también se aprovecha mucho el espacio público, zonas de sombra, zonas para poder hacer caminatas o zonas deportivas, que eso es parte de lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en las próximas etapas del proyecto. Y por supuesto que esto en planta tiene un perfil mayor, pero mantiene la misma continuidad y la lógica a través del eje. ¿Ya? Por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en la caletera Ruta 5. Ahí es el inicio. Sí, ¿y dónde termina? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta la Vuelta de Labra? Hasta la Vuelta de Labra, hasta justamente la conexión con la entrada de hacia de Labra. En el fondo, para entender, la calle que va al cementerio. Justamente. Entonces, toma la avenida completa de Labra hasta la Vuelta del Cerro, donde da la entrada hacia Labra. Justamente. Perfecto. Específicamente hasta donde parte nuevo el enrolamiento de vialidad, hasta el kilómetro 3.46, si mal no recuerdo. 3.46. Sí. ¿Por qué nosotros no incorporamos eso? Porque el año pasado, antepasado, solicitamos a la Dirección de Vialidad y le hicieron un tratamiento. Entonces quedó en súper buenas condiciones, entonces por eso no se incorporó en este proyecto y además atacamos más que nada el área urbana, tuvimos que atacar área rural, que es el tramo que viene entre el plan regulador de Requinoa con el plan regulador de Labra y lo tomamos hasta la vuelta. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. Mario, ¿sí? Aprovechando la instancia, yo tenía anotado varias cosas, pero como se está dando el feedback, lo hacemos de media. Perfecto. En ese diseño que usted está mencionando ahí, nosotros se está construyendo un nuevo CEFAM. ¿Tienen considerado esa parte ahí? Porque hay mucho acceso ahí. Sí, por supuesto. Y salida, digamos. De hecho, las zonas de espacio público que se están generando, ¿no es cierto? Hay una plaza en el sector nueva también. Todo eso va a ir incorporado como parte. Estamos acá, claro. Sí, no, el CEFAM también. Sí, claro. Todas esas condiciones van a ir incorporadas como parte, perfecto, del proyecto. Sí. Como línea base, ¿vale? Sí. Por supuesto, sí. No, ok. Era eso. Sí, un tratamiento especial, por ejemplo, con las zonas de parking, que están mucho más hacia el... También hay una zona, hay una... hay condiciones de borde que se tienen que considerar y tener muy bien consideradas dentro del diseño. El problema que tenemos nosotros, que bueno, todos lo conocemos, que esta ciclovía es antiquísima, pero se usa como vereda. Claro. Se usa como vereda, los cruces no tienen cero señalética, yo mismo como concejal lo he dicho varias veces que... El ciclista tiene se circunscribe también a la ordenanza y reglamento del tránsito, entonces tiene unos cedos, el paso chiquitito que ahora no hay ninguno, entonces todo eso también hay que considerarlo, la señalética, como bien decía usted, la luminaria, perfecto, amigable con el entorno, me parece muy bien, pero esos elementos... Concejal, para aclarar unas consultas de usted. El tema de la ciclovía ya tiene un muy buen avance ya por lo menos sí, con respecto... Ya.
Lo otro, ejemplo, el proyecto de la ciclovía fue postulado por la Seremi y se está ejecutando por Servio. Nosotros hemos tenido varias conversaciones con Mideso y ellos en ese proyecto deberían haber licitado también la reparación de la vereda. De la vereda, claro. No lo licitaron porque parece que no les coordinó el monto que postularon el proyecto. Nosotros como municipalidad y avalado por el consejo y el alcalde en tomar el proyecto de mejoramiento de Avenida Labra, se incorporó la acera que debería haber tenido el proyecto de Servio. Entonces, estamos trabajando el proyecto a la par con el de ciclovía para que sea un conjunto y sea armónico para cuando se ejecute. Pero el mejoramiento de la Avenida Labra no es lechada del camino, porque una cosa es el camino, el camino pavimentado, y la otra es la ciclovía. ¿No es lechada la que se va a hacer en el diseño este? El diseño es un proyecto que va a formar la capa estructural, porque se van a tener que ver nuevos pendientes para que sean temas de la evacuación de agua lluvia. Sí, nosotros, ejemplo, cualquier proyecto de conservación que apliquemos a Avenida Labra va a durar 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no tiene una buena solución de evacuación de agua lluvias, considerando que siempre se va a pasar el agua y van a haber estos problemas que se empieza a deteriorar el pavimento. Lo que pasa, don Diego, ahí, de presidente, ¿se recuerdan que en el año 2020, cuando usted era el concejal, yo tenía entendido que salía de acá de la plaza de Requinoa, se iba por Caupolicán y llegaba hasta la huerta, ahora la ciclovía? Entonces la comunidad maneja esa información. Veo que esto es totalmente nuevo, porque de repente incluso vi un par de consejos, lo solicité en su oportunidad, el 2022 me recuerdo, solicité en qué pie está esta situación que sale de la plaza de Requinoa como ciclovía, y que llegaba hasta el kilómetro 345, que es justo la vuelta que deslinda con la H418, que es el camino de la... Entonces esto es totalmente nuevo. No, lo que pasa es que la consultoría de la ciclovía lo ve ser y está avanzando, sí. Ya está en su última etapa. Y nosotros como municipalidad quisimos tomar la parte de la calzada y la vereda. Perfecto. Pero la ciclovía lleva un muy buen avance y probablemente va a tener una aprobación más cercana. Ahí Mario tiene más detalles con respecto a la ciclovía. Sí, yo tengo más detalles porque también somos el equipo consultor en ese proyecto. Genial, pues, genial. Sí, no, eso es espectacular. Pero, claro, porque al final como que me doy vuelta, digamos, y converso con el otro equipo consultor, digamos. Ahí. Sí, lo que pasa es que el proyecto de ciclovía se debiera haber finalizado ya hace más de un año y medio. Pero lo que ocurrió es que entre medio salió el decreto promulgado, el decreto 102, que garantiza la operación de ciclovía y por lo tanto aprueba la operación y construcción de la ciclovía. Perfecto. Por la Seremit, que es un hecho, si bien es cierto, no es obligatorio, pero hoy día es cuasi obligatorio para todos los servicios públicos. Entonces se nos solicitó hacer toda esa tramitación. Y esa tramitación suma mucho más tiempo en su etapa de tramitación, que ya estamos en la etapa final. Y por lo tanto, tal como dice Diego, no es un proyecto que compita, es un proyecto que se adhiere complementariamente. Lo que pasa, Diego, esto, para usted la pregunta, la señora María Isabel, acá. Nosotros tenemos como inquietud de todo nuestro cuerpo colegiado, siempre todos los colegas me han solicitado crear más ciclovías, Santa Amalia, Pimpinela, Los Lirios, seguir el Totigüe, seguir hacia el Rincón del Labra, mayor conectividad a través de este medio. No sé si tenemos, porque esta es una muy buena noticia para la comunidad, que sea este sector se replantea, va a ser prácticamente nuevo, pero para los otros sectores también está considerado, todavía no. Hay un plan. Mire, nosotros tenemos un proyecto de postulado que, bueno, estábamos viendo la conexión de Los Lirios, sí. También. Hay un proyecto que se está viendo, se llama Mejoramiento de Avenida Manuel Rodríguez, que considera el tema de la calzada, vereas, y una de las solicitudes que nos hizo el Mideso es trabajar también con la ciclovía al tiro. ¿Qué conlleva eso? Que para mí, pero para el Ministerio de Desarrollo Social no es tan así. Para mí, primero se tiene que generar una buena conversación de la calzada. Sí. Es lo básico. Y después dejar en ese proyecto, no diseñar la ¿cómo se llama? La ciclovía, pero bueno, que sí, le explique a la comunidad qué es lo que es calzada. La calzada es la parte donde... A la comunidad. Sí, la calzada es por donde transitan los vehículos. Eso, para que lo sepa, sí. El camino. Entonces, lo que nosotros queremos es que en esa iniciativa de inversión que se está postulando en la etapa de diseño, no se haga la ciclovía, pero sí se deje el espacio señalado. ¿Por qué? Porque, ejemplo, son dos metodologías distintas. Entonces yo tendría que prácticamente llegar al kilómetro 1.46 de avenida, o sea, donde entra el cruce de las Bandurrias, y después seguir con una tipología urbana-rural. Entonces estaríamos hablando,
se llega hasta un lugar y no se puede dar una conclusión completa de la ciclovía. Entonces yo quiero atacar con un proyecto la calzada de la vereda y después con un proyecto de ciclovía que para que los dos conversen. Pueden conversar. Porque vamos a llegar hasta una cierta parte de la ciclovía y después vamos a tener 3 kilómetros sin ciclovía, entonces en estricto rigor no va a ser un punto de encuentro que de uso y de encuentro en donde para eso es lo que se están desarrollando las ciclovías. Pero esa conversación la tengo todavía con el Ministerio de Desarrollo Social para ver el proyecto que debiera por lo menos estar aprobado el próximo mes, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos ayer en la reunión. Muy completa. Gracias, don Diego. Gracias, presidente. Don Mario, por favor. No, con esto ya cerramos justamente la etapa comentaria. Así que, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? ¿Alguna inquietud, ¿no? colega? ¿Inquietud? No. Sí. Sí. El proyecto, eso lo está haciendo con Franco, si no me equivoco. Justamente, sí. Eso lo ibas a venir a exponer en una oportunidad y se acuerdan que no llegó por algo. Entonces, sería interesante que pudieras ver la posibilidad de venir a exponer el de ciclovía y lo pudieran conocer el alcalde del consejo. Sí, ¿ya? Porque por además es complementario de esto. Entonces, al final se ve como la imagen real en el proyecto que va a quedar. Sí, eso es algo de coordinación justamente que Jorge Martínez, que es el director de estudio por parte de Servio, tenía que también consolidar la hora, digamos, para poder venir, porque ellos son los dueños del proyecto, digamos. Entonces, y ahí parece que tuvimos un pequeño desfase de tiempo, pero eso es. Pero está la oportunidad por hacerlo sin ningún problema. Bueno, damos las gracias a don Mario Reyes. No, por favor. Por la presentación. Indicar también a la comunidad que siempre se ha señalado cuando son proyecto de estudio es preparar lo que viene para la intervención después del proyecto en sí, que es la ejecución de la obra. Entonces, el levantamiento que hizo el puerta a puerta, la información que levantó técnicamente, es para eso. Lo importante es que se va a hacer una mejora. De aquí en 70 días el plazo que tiene 270. Usted. 270. 270. 270. 270 días para la ejecución del diseño. Bien. Colega, usted quería decir algo. Justamente con eso, gracias, presidente. Lo que pasa es que son 270 días para el diseño. Sí, correcto. ¿No es cierto? Después de eso, o sea, significa que debería estar a Dios mediante en octubre de este año, más o menos, ¿no es cierto? Y de ahí recién, a lo mejor en diciembre, enero, se empezaría la. Si sale todo bien el proyecto en la FNR, qué sé yo, a la ejecución. ¿Estoy en lo correcto? Mire, a mí igual. Claro, no, consideré claro. A mí igual, para no levantar falsas expectativas. Para la comunidad, sí, sobre todo. Son 270 días efectivamente realizados de consultoría. Pero aquí hay organismos técnicos que tienen que aprobar los diseños. Sí. Entonces ahí nosotros como municipalidad vamos a gestionar rápidamente la revisión, coordinar con las distintas direcciones para que puedan ser revisados lo antes posible. Pero son 270 días para lo efectivamente de la consultoría. Entonces nosotros puede alargarse el plazo referente a revisiones, sí. No a la consultoría. Sí. Entonces puede un poco alargarse, un poco extenderse en la consultoría, pero va a ser netamente y justificado que va a ser por revisión de organismos externos. No, perfecto. Se entiende. Perfecto. Muchas gracias. Así que agradecido, don Mario, nuevamente. Totalmente. Y despedimos a todas las vecinas y vecinos que nos están viendo a través de la transmisión. Muchas gracias. Saludos. Sí, nosotros la tenemos.